Y la candidata a la vicepresidencia de la República por el partido Fuerza del Pueblo, Ingrid Mendoza, llegó a Nueva York para iniciar un periplo por las principales ciudades con presencia importante de dominicanos, eso para motivar al voto a favor de su partido en las elecciones presidenciales y congresionales del próximo 19. Conectamos con Manuel Ruiz desde la Gran Manzana. Muy buenas noches, Manuel. Saludos, muy buenas noches y muchísimas gracias. Hoy acaba de arribar aquí a la ciudad de Nueva York Ingrid Mendoza, que es la candidata a la vicepresidencia por la Fuerza del Pueblo. Una nutrida comisión de miembros del partido le han recibido aquí en lo que es este espacio, este escenario, el John F. Kennedy. Feliz, feliz de tener una mujer que es realmente una representación auténtica de los dominicanos, una mujer ejemplar que a través de la historia, acompañando a uno de nuestros líderes políticos, supo mantener la lealtad, no solamente a él, sino también a nuestra organización y al doctor Leonel Fernández cuando era presidente de esa organización. Allá se siente lo mismo que aquí. Aquí hubo unas elecciones un simulacro de elecciones que organizó Somos Pueblo, ¿no? Y ya vieron los resultados. Eso es más o menos lo que el número que se maneja allá también. Hay encuestas que dan al presidente Abinader con números muy altos, pero no creemos en esa. La verdadera encuesta está en las calles. Transmitiendo directamente desde el John F. Kennedy aquí en Queens, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente paso contigo para que continúe con más noticias. Bien, Manuel, muchísimas gracias por el reporte.